Va a generar movimiento económico, el crecimiento de la ciudad del Alto y la satisfacción de necesidades de las y los salteños. Como Asamblea de Derechos Humanos vemos con buenos ojos. De esa manera, las diferentes organizaciones sociales, la FEJUVE del Alto, aplaudió la construcción del campo ferial en esta ciudad, misma que se dará inicio a esta gestión, tal cual lo anunció el jefe de Estado durante su discurso en ocasión de los 12 años de gestión y el Día del Estado Plurinacional. Es un gran beneficio para nosotros en buena hora y todos debemos de empujar este proyecto, no solamente los dirigentes, sino toda la población, porque es verdad, va a generar fuentes de trabajo y algunos artesanos, tantas cosas que se va a hacer en ese campo ferial. Entonces, nosotros como dirigentes estamos plenamente de acuerdo y apoyando el proyecto. El gobierno proyectó la construcción de un moderno campo ferial en el Alto y en julio pasado el presidente convocó a un concurso de proyectos arquitectónicos para la ejecución de esa obra. Recordemos que la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz promulgó la ley 142 que dispone el traspaso de los terrenos del campo ferial al Ministerio de Obras Públicas. Ahora el gobierno realizará la construcción de ese predio.